Jardín Japonés Buenos Aires, fotógrafo de señoras y su modelo. A mí me dicen fotógrafo descuidado cada vez más. Pero mira, sacamos fotos adentro, digamos, en interiores y en exteriores. Un lugar muy lindo. La idea fue cuidar tener las mismas tomas con cuatro de los smartphones más importantes. Exacto. No se usó trípode, excepto el que ya se llevó, pero digamos, no trípode físico real. Exactamente. No hay luz artificial. No. El flash apagado. Y no se retocaron las fotos. Digamos, las fotos que ustedes van a ver son las fotos tal cual se sacó. Y con el blanco, con el balanceo, todo por default que trae la fábrica. Exacto. Todo cuando por default es sin ningún seteo. No es que se agregó. Es como prendés el teléfono, que lo compras. O sea, como lo sacás, la bajamos ahí, y la comparamos. Exactamente. Ahí salió. Ahí perfecto. Bueno, así se testean profesionalmente. Entonces. Estuvimos nada, reproduciendo esas condiciones. Exacto. Sí. Primera foto, entonces, señores, recuerden que en Twitter pueden votar con los números. Aquellos que nos siguen en Twitter ya lo vieron, el tweet, así que no voy a entrar en detalle, pero veamos la primera foto. Y ahí tenemos, señores, para comparar. Exactamente, mirá, fíjate acá, tenemos los cuatro teléfonos que utilizamos. Los teléfonos son el Xperia S, el iPhone 4S, el HTC One X y el Lumia 900. Teléfonos de alta gama que tienen como características muy buenas cámaras fotográficas. Lo que queremos hacer es ponerlas a prueba. Fíjense, acá tenemos cuatro imágenes. No sé si están viendo las diferencias. Sobre todo se pueden ver en la ropa de Noelia. Noelia tenía un saco muy rojo. Y fíjense cómo va cambiando el color de acuerdo a cada una de las lentes. Exacto. Estas fotos también las vamos a subir en nuestros perfiles de Facebook y en nuestros perfiles de Twitter. Porque hay una realidad, que es que los colores, al estar atravesados por el televisor, al verse en video, se ven también distintos. La televisión, digamos, le mete una capa más. Pero es importante para que poder comprarlo. Permiso, yo me voy a cruzar acá algunas cosas. Por ejemplo, para ver en cuanto a detalles y a cosas. El HTC One X, una de las cosas que nos va a dar es más colorimetría, mejor colorimetría. Exactamente. Esto es un técnico bastante profesional, pero tiene que ver con qué tan rojos son los rojos, qué tan azules son los azules, la profundidad de los verdes. Se nota en la planta, ¿no? El exacto, fondo también, el color. Exacto. Ahora, acá, fíjate, cuando vemos en el Lumia, tu saco es mucho más vívido, sí, es más violeta, mientras que en el iPhone 4S lo vemos un poco más rojón. Sí. Entonces, eso tiene que ver con las gamas. Como bien dijo Noelia, los árboles nos muestran diferencia. Acá particularmente vamos a ver que este verde también es mucho más, esta baldosa está mucho más verde que sí, en estos casos, en estos dos está más blanco. Pero vamos a la próxima. Dale, mira. Dale, vamos a la próxima. En la próxima foto ahí sacamos en exteriores con poca luz. Ahí tenemos una condición de menor luz todavía. Esta es una luz intermedia. Perfecto, perfecto. Aparte el día estaba nublado. Acá el cielo nos va a ayudar mucho y nos va a ayudar a ver la gran diferencia. Fíjate, ahí vemos las distintas los cámaras. Cuatro. Y fíjense arriba a la derecha de su pantalla, donde está el árbol este, cómo cambia el cielo entre el Lumia, que vira en este caso más al celeste, con el HTC, que está un poco más rojizo el cielo. Sí, ¿no? Pero si te fijas, en el HTC el color del puente está todo confundido, como difuso. O sea, no llegó a agarrarlo del todo. En cambio, en el 4S, en el iPhone, fíjate que está más definida la forma. Exacto. Se puede ver mejor. Y en el Xperia S, una diferencia respecto de los otros tres tiene que ver con la cantidad de megapíxeles. Al tener más megapíxeles, la cámara, el sensor, estamos hablando de 12 megapíxeles, la foto es más grande y yo la puedo estirar mucho más. Siempre cuando usted va a comprar una cámara de foto o un teléfono y cuando vemos el número de megapíxeles, el megapíxel no te habla de si la foto es mejor o peor, sino que está hablando de tamaño. Ok, y con, digamos, a mayor que megapíxeles... Que no siempre es importante el tamaño, ¿no? A veces ser buena persona...